Hola a todos, acaba de terminar el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, partidazo que acabamos de vivir en vivo por este canal, así que muchísimas gracias a todos los que se han conectado, tal vez la voz se escucha un poquito extraña, pero es por eso, muchas gracias a todos por habernos acompañado y también muchas gracias a Sky por haber comentado junto a nosotros este compromiso. Hoy me acompaña Sky para analizar en este post partido lo que ha pasado en el Camp Nou. Sky, ¿cómo estás? Hola, querido zurdo. Bueno, aquí muy feliz. Estamos aquí en el análisis post-transmisión directito al rojo vivo, ¿no? Como se dice, muy feliz de estar acá. Yo creo que, bueno, en un análisis rápido vamos a ver básicamente cómo se le acaba de escapar la liga al Barça. Exactamente, se le escapa la liga al Barça con este empate. Bueno, el Barça lo intentó, especialmente el primer tiempo, creo que empezó muy intenso. Los primeros 20 minutos fueron de un ritmo bastante bueno, bastante entretenido. Creo que como espectadores lo hemos disfrutado todos. Al minuto 1, Suárez tuvo un remate de contragolpe. Al 6, hubo un centro de Carrasco que pasó cerca. Al 7, un remate de Rakitic que también sacó Oblak. Y al minuto 11, el primer gol del partido. El Barcelona, en una acción de tiro de esquina, lograba el primer tanto del encuentro. ¿Cómo lo viste ese primer autogol de Diego Costa? Bueno, yo creo que fue un autogol, la verdad, de otro partido. Bueno, de otro partido y no, porque los dos jugadores, bueno, aquí los dos jugadores, los dos equipos estaban en un momento de intensidad a full. Los dos querían buscar la ventaja temprana. Creo que el Barcelona lo consigue de una forma un poco peculiar, un poco graciosa, con esa mala suerte de parte de Diego Costa de meter la pierna en el, bueno, la entrepierna en todo caso, en el mal momento, al minuto 11, así lograba, bueno, con una asistencia de Messi, si quieres decirlo así, empezar ganando, pero creo que así pasábamos a la jugada individual de Ferreira Carrasco, impresionante. Qué bien descrito. Así es, al minuto 14 la toma Yannick Ferreira Carrasco en la propia mitad de campo. Lo marcaba Piqué, también aparecía por ese sector Arturo Vidal. Y la arrancada de Yannick Ferreira Carrasco creo que es de sus cualidades más importantes, más impresionantes. Creo que eso tal vez lo había perdido y tras el parón volvió bastante bien Carrasco. Y bueno, esa arrancada que tiene es espectacular. Llega al área, hace un recorte. Lastimosamente Vidal entra desde atrás. Le hace la falta y penal clarísimo. Qué bueno, desperdicia Diego Costa, lo revisa el VAR, amarilla para Ter Stegen por haber puesto el pie delante de la línea que marca el gol. Lo repite en el penal y esta vez Saúl no falla con una buena definición. Y tal cual, bueno, el número 21 del Atlético de Madrid, de 26 años, Ferreira Carrasco, se manda una jugada individual gloriosa. Creo que en los 10 partidos que jugó desde su vuelta en esta liga, creo que este fue de lejos su mejor partido. Justamente por eso, su capacidad de desbordar y tener esta verticalidad tan fuerte que tiene este jugador, le dio muchos problemas al Barça el día de hoy. El penal fue clarísimo de parte de Vidal. Nada que hacer, bueno, se adelanta, las reglas te dicen que no puedes tener nada separado de la línea, entonces bueno, se repite así Saúl, que de bueno, un partido regular aparte de sus penales, mete el primero con suma tranquilidad, empataba el partido y nos mandaba a, bueno, a Square Zero, como se dice, ¿no? Y bueno, empezaba el partido de cero otra vez, y bueno, así veíamos cómo se desarrollaba el resto del primer tiempo. Así es, y bueno, habíamos visto un partido muy intenso de ida y vuelta en esos primeros 15, 20 minutos, y bueno, ya el Barcelona entendió que ir a ese ida y vuelta con el Atlético te puede perjudicar, ya que tienen jugadores más físicos, más veloces, entonces decidió dominar, hacer ataques un poco más lentos, más controlados. Por eso la única acción de peligro que tuvimos fue al minuto 40 en un tiro libre de Messi, que bueno, se desvía en la barrera. Oblak ya había ido a proteger la escuadra donde suele lanzar los tiros libres Messi y ese rebote le hace dudar. Al final reacciona bien Oblak, la manda al tiro de esquina y con esa jugada prácticamente se acabaron las ocasiones en el primer tiempo, que bueno, desde ese minuto 20 bajó en intensidad y en velocidad. Nos fuimos al descanso y en la segunda mitad se dio bastante temprano nuevamente el gol para el Barcelona. Al minuto 48, penal de Felipe sobre Semedo. Bueno, un penal que yo creo que sí era penal. O sea, Felipe se ve claramente cómo toca la punta del pie de Semedo, lo hace caer. Y bueno,
Yo creo que así llegaba al minuto 52, creo, por ahí el penal destruía totalmente el planteamiento inicial que tenía el Atlético de Madrid para la segunda parte, con un gol muy temprano. Messi al fin metía su gol 700, picando al lado izquierdo de nuestras pantallas. Y bueno, creo que así empezaba el partido, el segundo tiempo, un poco más movido, bueno, más lento, con un penal que la verdad salió de la nada. Y bueno, así se dieron las cosas hasta la jugada, creo, más polémica del partido. Exactamente, Messi con ese penal, muy bien ejecutado a Lopanenka, llegaba a 700 goles oficiales, 630 con el Barça, 70 con la selección en 862 partidos. Una auténtica locura lo de Messi, gran jugador, para mí el mejor del mundo. Bueno, al minuto 49 llega, no, perdón, al minuto 61 llega esa jugada del penal sobre Carrasco, creo que lo más polémico, sin duda, en este compromiso. La verdad, a mí no me parece penal, soy hincha del Atlético de Madrid, a mí no me parece penal, no sé cómo lo habrá visto Sky. Bueno, pues para mí me parece que tendría que volver a ver la jugada ahorita. Como bien dijimos, estamos grabando esto minutos después de haber terminado el partido, no me dio la chance de volver a ver la repetición. Quizás podrías hacer un argumento de que, bueno, el defensa del Barcelona logra con su rodilla o con alguna parte desequilibrar, que yo creo que básicamente eso es lo que interpreta el árbitro, que quizás no el empujón en sí o la falta en sí, pero sino que, bueno, la jugada era básicamente una opción de gol clarísima y que cualquier tipo de desequilibrio para Ferreira Carrasco podía perjudicar sus chances de hacer el gol, y yo creo que eso es básicamente lo que cobra. Sí, y bueno, además de que el VAR está viendo eso, es como el hermano mayor que lo ve todo ahora en el fútbol. Yo creo que le hubieran dicho: Hernández, esto no es penal, la verdad, no hay ninguna forma. Yo creo que si lo interpreta penal y se da hasta que llega el VAR, bueno, pues es penal. Bueno, a mucha gente quizás ahora no le está gustando, bueno, deben estar reclamando por un robo, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero bueno, se dieron las cosas así, y bueno, Saúl con un penal en dos tiempos logra empatar el partido, y así nos íbamos al partido que todos nos esperábamos ver. Exactamente, Saúl con esa definición al lado izquierdo de Ter Stegen, que había adivinado el palo, termina con algo de suspenso, como dijiste en la transmisión, logrando entrar ese balón. Luego, la verdad, el Barcelona mantuvo el dominio, ese dominio lento con la pelota, pero sin mucho peligro, la que... Y esto porque el Atlético de Madrid, la verdad, se encierra fuerte atrás, especialmente no te deja pasillos interiores donde pueda aparecer Messi, Suárez. Por las bandas también hay jugadores que marcan muy bien, como Lodi, como también como Arias por la banda derecha. Y bueno, ya sobre el final del partido, últimos 20 minutos, se dieron un par de chances, no claras, pero sí creo que ya la desesperada del Barça. Un remate de Vidal rozando el palo, la verdad, tras una entrada muy buena de Semedo por la banda derecha. Al 72 el Atlético ya también tuvo sus chances, un remate de Joao que tapó Ter Stegen. Al 74 un cabezazo de Arturo, Vidal se fue también un poco cerca del arco de Oblak. Y al 90 la última acción de peligro, un remate de Thomas que salió fuera. Y bueno, Sky, ¿qué opinas del planteamiento de Setién? Tal vez un poco con dudas acerca de Ansu Fati, que también lo comentamos en la transmisión. Bueno, pues no hay que olvidarnos también de ese tremendo tiro que se mandó Messi, no me recuerdo en qué tiempo fue, que besó la esquina del ángulo, pero sí. En la primera etapa, sí. Y bueno, aparte de eso, no vi nada del otro mundo del Barcelona, la verdad. Yo creo que es un Barcelona que juega un poco lento. Vimos un poco de esperanza en esa jugada, en esa falta en media cancha, que Vidal decidió jugarla rápido. No sé si recuerdas que casi termina en un centro que, bueno, justo es la jugada que tú dices. Y bueno, fue por esa picardía que tuvo Vidal de jugarla rápido. Yo creo que eso le está faltando mucho al Barcelona. Juegan un poquito lento. Yo no los veo tan metidos como antes. Creo que Ansu Fati llega muy tarde al partido, minuto 85, o muy tarde. ¿Qué le vas a dar a alguien para hacer en 10 minutos? Lo mismo con Griezmann, ¿qué te va a hacer en 4 minutos? Creo que los cambios llegaron muy mal, creo que el planteamiento debió ser otro, creo que debían haber aprovechado sus cambios mucho mejor, porque como tú dices, el Atlético es un, o sea, físicamente es un equipo para mí superior al Barcelona, que te va a poder correr todo el partido. No todos en el Barcelona tienen el físico de Ricky Puig, que te van a poder correr y estar ahí hinchando los 90 minutos. Y
creo, la verdad, que estuvo muy mal planteado el tema de los cambios, que si se jugaban mejor los cambios, el Barcelona hubiera tenido una mejor chance de desarmar este cebojo. Para, por ejemplo, le das tiempo a Ansu Fati de que se acostumbre a estar por esa banda, de que vea que sirve, que no contra el lateral. Pero bueno, las cosas se dieron así y creo que, bueno, estamos viendo una crisis en el Barça. Y bueno, el Atlético feliz de sacar un punto en el Camp Nou, que es a qué equipo no le gusta sacarle puntos al Barcelona en su casa. Coincido totalmente en esa parte que decías, la lentitud del juego del Barça, y creo que hay jugadores que te pueden cambiar eso. Hay jugadores como Ricky Puig, que en el medio campo está muy activo, tanto en la presión para defender, para recuperar rápido la pelota, como también a la hora de darse cuenta de pases que tal vez otros de sus compañeros no se animan a dar, o tal vez no ven con la suficiente claridad con la cual él lo hace. Y obviamente desde el banquillo de suplentes, Ansu Fati, me sorprendió lo que hizo Setién, que parecía ya estar apostando más por Ansu Fati, que creo que es un gran jugador que para mí es de lo mejor que tiene el Barça en ataque después de Messi y de Suárez. Obviamente Ansu Fati debería tener chances, no lo hizo así. Setién lo puso prácticamente en los últimos 8 o 7 minutos, cuando la verdad no puedes hacer nada, cuando el rival ya está encerrado, cuando el rival prácticamente no te va a conceder nada porque ya se les está acabando el partido a ambos equipos y el rival está cómodo con ese 2-2. Ansu Fati tuvo un regate contra Arias, pero la verdad, más allá de eso, un cabezazo que también pudo hacer, no estuvo mucho en el juego, tampoco Griezmann. Y yo creo que Setién y también un poco Simeone, creo que se animaron demasiado tarde con los cambios y por eso al final del partido no vimos tantas chances y no vimos tanta emoción como nos la regalaron, especialmente durante los minutos iniciales del primer tiempo y segundo tiempo. ¿Quién crees que ha sido la figura de este compromiso? Sin duda alguna, la figura del partido es Yannick Ferreira Carrasco. Creo que con sus desbordes, con los penales conseguidos, bueno, fue la figura. Creo que fue el jugador más divertido para ver en este partido. Creo que siempre que tuvo la pelota, bueno, casi siempre hizo lo que tenía que hacer, lo pensó muy bien. El Atlético tuvo una chance tremenda de ganar el partido al final con Lemar, que creo que se puso nervioso. La falta también de continuidad creo que nubló su forma de pensar de qué hacer, y bueno, eso incluso llevó a que casi, bueno, con ese tiro libre de Messi se ponían las cosas muy peligrosas. Pero para mí el mejor jugador de la jornada fue Ferreira Carrasco. Coincido totalmente contigo, creo que lo de Yannick fue muy importante en un equipo que no estaba teniendo chances de gol, en un equipo que vino al Camp Nou a esperar al Barça y también intentar salir de contra. Le dio exactamente lo que necesita este equipo y creo que tras su vuelta este es su mejor partido, logrando los dos penales. Pero más allá de eso, también una acción en el primer tiempo donde hizo un gran desborde y luego el remate terminó en tiro de esquina. Creo que lo hizo bastante bien Yannick Ferreira Carrasco, para mí también de lo mejor en el partido de hoy día. Sky, ¿algún apunte final que quieras realizar aquí en este análisis? Bueno, pues esperemos de que, bueno, felicidades al Atlético, este es un resultado siempre, siempre bueno para ellos. El Barcelona hay que ver qué pasa, yo creo que, bueno, esperemos a ver qué dice la directiva. Algunos decían, rumores de que si se perdía la liga se iba a Setién, no sé qué. Hay que estar atentos a esa situación, yo creo que se vienen temas muy complicados para el Barcelona. Esperemos que las cosas resulten bien para el equipo catalán y bueno, hay que ver qué pasa con el Madrid. Si el Madrid no tiene un error garrafal contra el Getafe el próximo jueves, pues parece que el Madrid se va a estar llevando la liga. Si gana su partido va a tener 4 puntos de ventaja y creo que eso ya es muy difícil de perder en estas fechas que nos quedan. Muchísimas gracias, Sky, por ese apunte final. Hemos vivido un partidazo, la verdad, muy intenso, con muchas emociones, con muchos goles. A mí me ha encantado, espero que a ustedes también. Gracias a los que estuvieron presentes en la transmisión en vivo. Y bueno, muchísimas gracias también, Sky, por acompañarnos tanto en la transmisión como en este análisis de compromiso. Tendrán las redes sociales y también los videos al canal de Sky aquí abajo en la descripción. Muchísimas gracias a todos por ver este video y nos reencontramos con más videos la próxima ocasión. Chao.